Muy bien. Buenas tardes a todos. Lanzamos el taller de enseñanzas bíblicas en español correspondiente al día 26 de febrero, el curso número 138. Buenas tardes o buen día o buenas noches a todos. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes a todos. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro, un poco buenas bajo, tardes. Pero sí, se te escucha bien. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Yo, Esteban, yo te escucho muy, muy fuerte. Ale, aléjate del micrófono. Sí, perdón. Un poco. Estoy en el medio del campo. Y mi internet acá es bastante malo. Estoy tratando. Pude reunirme con una persona que está interesada, buscando, digamos, poder reunirme con los campesinos acá y traer el plasma al campo. Así que, bueno, vine a ver de urgencia a una persona que tiene un tumor del tamaño de un feto de 9 meses, pero tiene la característica de que el tumor le comió 2 vértebras. Y le pusieron una prótesis y le pusieron tan mal la prótesis que se le está saliendo por la espalda. Y no, es un caso raro. Yo después voy a consultar a ver si algún médico de la fundación me puede ayudar a ver qué se puede hacer. Porque no hay nada que sostenga la columna. Solamente los músculos la sostienen. Mirá, yo sabe tuve, Esteban. Sí. Tuve el caso de una perrita de 4 meses que le faltaba uno de los huesos de la pierna y le pusieron un clavo de 10 centímetros y en sí. menos de 4 días expulsó el clavo fuera y se le reconstruyó el hueso. Qué fuerte. Por eso tienes cola ahí para el agua. Sí. Casualmente la gente que acá tengo al lado son gente nueva, creo que no han venido antes. Ah, ¿sí? Bueno. Así que bueno, Esteban, lo importante escucha, es que vaya tomando y no el tengo agua. Señal directamente, pero no escucho, no los escucho, pero no sé si ustedes me escuchan. Así que en cuanto me alejen sí, los cables, te posiblemente. Sí que te escuchamos, Esteban. Ha salido. Bueno, si alguien tiene algo que comentar, o Hugo, o Gerardo, o Maximiliano, ¿qué novedades hay de ayer a hoy? Hola, ¿me oyes? Oh, hola, perfectamente, Maximiliano. De anoche a ahora hay más. Ay, ¿qué novedades hay por ahí, por Italia? Argentina, de Buenos Aires. No, la gente aquí ya se está curando. Ya están todos cabreados con el gobierno porque dice que se ha pasado, que han montado ahí un tinglado que ha paralizado media Italia, la economía y todo. Pero bueno, ya ha pasado. La gente ya está curando. Había dos chinos que eran los primeros que estaban malos. Hoy han salido del hospital. La gente se está curando. Es una gripe. Es una gripe y ya está. Coge la gente mayor. ¿Y el pueblo que estaba en cuarentena, Maximiliano, el pueblo que estaba en cuarentena, lo han desbloqueado? No. Ahora esperarán, porque claro, aún están controlando y no pueden también de un día al otro que vuelva toda la normalidad. No puede ser. Así que sigue bloqueado, siguen en cuarentena. Ahora a ver si está 40 días o si estarán menos días. Pero... No, creo que son 14. Sí, son 14. Creo que son 14, 15 días. O 15. Sí. 14, 15 días que tenían que estar. Así que ya que pues hay dos o tres pueblos aún aquí en el norte de Italia que sí que están. Hola, teniendo controlado, ¿no? Hola.
Hola, hola Ginés. Ginés, buenas noches. ¿Cómo están? Oh, buenas noches. Muy bien. ¿Y por ahí? Aquí, bien, como un poquito, estoy en plena mudanza y ha sido un poquito dispendioso, pero ¿cómo están? Muy bien. Bien, bien. Señal, yo pasé recién por una zona de cable de alta tensión y me perdí lo último que escuché de John fue que la perrita tenía un clavo. Después lo escucharé cuando llegue a mi casa, ¿no? Pero acá es complicado, en medio del campo. Es hermoso el lugar, pero no hay señal. Se escucha mal. Esteban te decía que esta perrita de 4 meses, cuando nació sin un hueso de la pierna trasera y le pusieron un clavo de 10 centímetros y a los 4 días ya expulsó el clavo afuera y ya se le había reconstruido el hueso. Ahora, para reconstruir el hueso, ¿usaron plasma líquido de CO2 y zinc nada más? Sí, rociando la pierna y dándole a tomar el agua, el plasma normal. Porque justo, claro, este señor, lo que yo tengo que hacer ahora es recuperarle las dos vértebras. El tumor es benigno, por suerte. Y bueno, pero eso lo va a hacer él, y vos tenés también los equipos tuyos. Sí, le dejé una de las máquinas. No, me preocupaba el hecho de expulsar la prótesis, pero la prótesis se le movió. O sea, está atrapada por algunos huesos, porque se rompieron los clavos, esas le hicieron. Así que bueno... Lo más factible es que la expulse para afuera. Ah, buenísimo. Y que la vértebra se repare. Eso es lo que me preocupa, porque le faltan 2 vértebras. Y sí, bueno, pero lo más factible es que la reconstruya, que no sea impaciente, que tenga paciencia, no exija la columna y bueno, en el pasado de los días va a notar grandes diferencias. No, igual, para mí fue una alegría venir hoy acá y tratando de traer esta tecnología acá al campo, ¿no? Es una lucha, pero bueno, eso que voy a lograr. Ya hoy un paso, él tiene conoce mucha gente acá del campo y les va a hablar. Así que después le voy a traer novedades, a ver si logro tener una reunión con los principales campesinos de acá de la zona, los principales agricultores, y poder traer el plasma acá, ¿no? Eso espero lograr. Ahí, Esteban, tengo en punta el video tuyo allá de México. Así que, Úrsula, ¿qué te parece si pasamos el video de Esteban, lo que pasó en México? Buenísimo. ¿Qué te parece, Úrsula? ¿Pasamos esto, Víctor? Sí, me parece perfecto. Bueno, vamos a cambiar... Es que Esteban te se escucha muy mal. Bueno, pero acá está en el video, es lo que escucho allá. Sí, ahí estará bien. Sí, es que estoy en el campo, así que bueno, yo tengo señal acá. Muy bien. Bueno, ahí largo el video de Esteban entonces. Mi país, yo soy de Argentina, de Buenos Aires. Prestamos atención. En mi país soy profesor de educación física en 2 escuelas, una escuela carenciada y una escuela del campo. I work as a sports teacher in 2 schools, one in the middle of the wilds and another in a poor school. For children of low-income families, and another kind of school, it would be in the middle of the farm or rural area, which also is a low-income. Bueno, en estas escuelas yo estoy tratando de llevar el plasma, como les había contado a algunos de ustedes. Hace unos años me sancionaron en un colegio por hablar de cosas raras.
So I'm telling you, I've been sanctioned in one of the schools I teach because I was teaching these different technologies at these schools for kids. El año pasado también tuve una advertencia, pero uno sigue intentando con lo que puede. I've also had another call a few months ago, but I still continue what I can do. Entonces, lo que yo trato de hacer para la escuela, principalmente de campo, what I try to do with the people in the middle of the camp, as we call it a camp here, in the middle of the rural areas, es dispositivos que sean fáciles de hacer, que sean baratos, y trabajo con mucho material reciclado, como ven los centros que tienen. I try to work with cheap material and whatever material I can rescue from anywhere. And typical of any Ajahnay teacher, we have to fend ourselves with what we've got in hand. Esto que están viendo, pasamos la otra. Next. No sé inglés. Esto es una cápsula de gas seco. This is a capsule that contains dry gas. Yo esto lo uso para poner atrás de los lápices de salud, para poder potenciarlos un poco más. I put these behind the pain pens to give them extra potency. Entregaba en el campo lápices con bobinas y con un poco de plasma líquido y la gente lo sabía. The people end up opening them. No sé qué hacían con el plasma líquido. I don't know what the people do with the liquid plasma. Entonces decidí potenciarlo con esta cápsula seca, a menos que alguno la pide, y pegándole la tapa. The solution I found is using dry gans on the top part of the paint pen and sticking it all together so they wouldn't be able to open it. I imagine they wouldn't sniff it. Con esto noté que el gas cuando se seca reduce un poco el campo. When the gans, I've realized that when the gans is dry, it reduces its feel. Sí. Pasamos a la otra carpeta. Influence. Bien, esto es un casco de salud. This is a health casco. Está hecho de mangueras de silicona. Esta es, son dos formas de usarlo, cambiando la posición. As you can see, it's made out of silicone tubes, and there's two ways you can wear it. Uno le pone el gas que necesita. You put the necessary gas in these tubes. Principalmente el plasma líquido, ¿no? Principally CO2 and zinc oxide in the liquid Y con esto he tenido experiencias con personas con cáncer. I have had good experiences with people with cancer. En donde fue una o dos semanas. ¿Te acordás? Bueno, en donde había una mujer con cáncer en el paladar, ¿no? Con cáncer en el paladar. A lady that had cancer in her paladar wearing this. Y había combinado esto con un collar también de plasma. Combined with a collar plasma ring. Le coloco a ver, serían. Eran 5 centímetros cúbicos de CO2 y de zinc y 1 centímetro cúbico nada más de CO2 y de zinc en el collar y el resto plasma líquido. In the cap I've used 2 cubic centimeters of zinc oxide and CO2 and in the collar I've only 1 centimeter and the rest filled with the gas water.
es muy económico porque son las mangueras de acuario, que tiene 6 milímetros externos y 4 milímetros internos. Y los conectores también, esto es muy barato. All these pipes and T connections of all boats and aquarius, supply houses, homes, and they're very cheap. En el caso del tumor en el paladar se fue en 2 semanas, pero he tenido otros casos también de dolores de cabeza, de migrañas en forma permanente, que se han ido en poco tiempo. And the lady that had cancer in her palate, she got rid of it in 2 weeks, but we've tested other different types of migraine and what have you for this, and we had very good results. La próxima carpeta, la próxima carpeta, sí. Sí, yo había colocado en ese casco, generalmente los hago siempre iguales, ¿no? Son 5 centímetros cúbicos de CO2 y también de zinc. Y el resto plasma líquido. Ustedes van a ver que el casco entra muy poquito. Y en el collar había puesto 1 centímetro cúbico nada más, de cada uno. Y la gotita correspondiente de aminoácido, ¿no? In my headset, we mentioned before, we've got CO2 cubic centimeters of CO2 and gas, zinc oxide, and with gas water, and make this as 1 cubic centimeter and the rest of the time. Bueno, estos yo los llamo paneles de espirales de gas. I call these panels with spiral gas. Es un material plástico, esto es reciclado, son carpetas. Folders that have been recycled and have been cut down to the size. Los tubos se conectan por el otro lado. The tubes are connected on the behind side. Y ustedes logran diferencias de potencial colocando, ya saben cómo hacer la diferencia de potencial en ambos paneles. And you know how to make the difference? Yeah, the difference in potency between the two coils. One has more gas than the other one. Esto fue para una veterinaria. This one was done for a veterinary place. Y me comentaron que tuvieron buenos resultados. And I was commented that they had very good results. Al acelerar el proceso de recuperación de los animales que estaban internados. And they managed to get very good results recuperating ill dogs and cats. Perdón por el desorden, ese es mi taller. Sorry for the mess, this is my laboratory. Y ayer me habían preguntado si se podían poner parches todos pegados, ¿no? Yesterday I was asked if we could use different patches all stuck together. Estaba bueno, se puede hacer un chaleco de parches. Yo hice esto también con mangueras de silicona y con conectores. Yes, it is a good idea to make different patches on a vest, but you could also do these with these pipes in this order. Luego uno lo llena con el gas que uno necesite, con plasma líquido, y hace como una unidad de salud. Totalmente portátil. This is very easy to make, and you could take it anywhere to use for as a health unit for different people that have different ailments. Y lo otro que se puede hacer con esto es doblarlo para formar un tubo. You could also make a tube with it to wear on an arm or whatever. Sí. Si alguien está enfermo en una cama, pones uno cuando va por la cama, claro. Y otro suspendido del cielo raso. Claro. If you have somebody in bed, you put one under the mattress and another hanging from the roof. Or on the cover of the bed. Y cuando es un tubo, uno puede aplicarlo en los miembros, en brazos y piernas. Y también, cuando uno está acostado, se puede poner en la cabecera y a los pies de la cama. No había pensado arriba y abajo. You could also put them at the extremes of the bed.
the headset and the photo. También se puede usar en veterinaria, colocándolo, colgándolo a los costados de una cucha de un animal o en una jaula que esté recuperándose. Parece un vendedor, ¿no? Sí. Also put them on the dog's house on the side for the dog or cat and uses the bird cat to get their own health back. A ver, yo lo había hecho. ¿Podemos volver al anterior, al de los paneles? Bien, casi me olvido. Esto uno lo puede hacer en distintos tamaños y lo pone en la heladera. These you can make in different sizes in your bottle and your fridge. Lo pongo abajo de toda la heladera y lo pongo arriba. Y ayuda a conservar más los alimentos. And I do this to keep the food in the fridge for a longer time. I would add that I've got a bloke that his fridge broke down, and he keeps his meat for 10 days under Gans water and it won't rot. You learn cat make mistake that he's putting one coil under the fridge and one coil above. Yeah. These two coils, one foot at the bottom of the fridge and the other one up top, inside of the fridge. Lo otro es que uno, en una caja, que puede ser preferentemente de madera. And then another idea is to use this in a wooden box. Uno hace seis, lo coloca en todas las paredes internas. You make six of these and put them on all the internal sides of the box. Sí, perdón que no tengo fotos de todo eso porque tuve un problema con la PC. Me recuperé esto. Sorry, I couldn't recuperate the pictures because I had a problem with my PC and I couldn't recuperate these pictures. Porque yo hablo siempre de mi experiencia. Esto ya lo he probado. All this I have tested on myself and at home and with different animals also. Y algunas pruebas me llevan años a veces para poder sacar algo en concreto. And many times takes years to do these experiments. Al estar en una caja, también ayuda a conservar alimentos. If you put this in a six-sided box, you can also preserve different foods. Y el tiempo de conservación más o menos es igual que de una heladera. The time the food lasts is about the same as putting in the fridge. Pasamos. Bien. Esto es una unidad de salud de mano. Como le digo, perdón. This is what I call a handset unit for health. Es una bobina de salud. It's a health unit. Y un recipiente de descarga. And a tube that is for discharging the negative energy. Sí. Adentro tiene agua con sal. Inside the tube comes some salt water. Bueno, me pregunta qué proporción es más o menos poner un 10% de sal. Más o menos yo lo que utilizo en la descarga de la unidad de sal. I use approximately 10% salt in those plastic tubes. And I discharge all the negative health affectations into it. Acá solamente estoy mostrando que está sellado, nada más. ¿Pasamos la otra? Ah, bueno, el recipiente es también reciclado. Esto es simplemente un recipiente de champú. This is also a recycled container, a shampoo bottle. Next. Aprendí una palabra aquí. Coloco la bobina dentro. I put the coil inside this recipient. Next. Esto lo cierro. I close it up, as you can see. De eso se fabrican dos
Uno sin la descarga. I make two of them, one with the discharge, round discharge, and the other without it. Y simplemente uno lo maneja con las dos manos. And you only work, you work this with both of your hands. No usa condensadores. It doesn't use any condensers. Porque imagino que la energía la debe generar uno. Because I imagine the energy is one generator. Next. Next motor. Ah, sí. Yeah, no me acuerdo qué cantidad. Esto lo he probado y funciona, se siente la diferencia. Imagino que debe ser como la energía de Reiki, nada más que al estar las bobinas la potencia. I've tested this many times and I imagine it's like working with Reiki energy, but this is has more of a potency. Bueno, esto algunos lo deben conocer, son las conexiones de un panel de, para una unidad de salud. Está en la página de la fundación, creo, ¿no? Sí, es el doctor Rodrigo Solas. Next. Rodrigo's unit. Epa. Esto está en el grupo de Keshe, de Facebook de Keshe Argentina. Wiki. ¿Está en la wiki? Ah, bueno, bueno. En la wiki no lo vi. Ah, bueno. Lo se lo mando a Guadalajara después. Argentina, página Argentina. Sí. This is put up in the Argentine page, but I imagine it's in wiki because of Godfrey. Es un esquema simplificado de cómo conectar una bobina de salud. It's a simplified way of how to connect a health unit. Este es el lápiz de descarga. This is a health pen with discharger. Next. Este es un casco de salud con bobinas. It's a health pen, helmet with coils. Yo estoy haciendo uno, pero con bobinas de zinc. I'm making one of these, but with a zinc coil. Todavía no lo probé, así que les debo el resultado. I still haven't tested it, so I owe you the results. Mi primera unidad de salud con dos paneles. This is my first health unit with two panels. También todo material reciclado, como pueden ver en las maderas. It's all done with recycled material, as you can see. Lo mismo que los cables. Same as the cable. A ver, no, bueno, no se ven los condensadores, tiene un solo condensador. I have only put one condenser, which is behind the wall. Fue mi primer prueba. This was my first test. Y quité el dolor del pie de mi padre, que tiene, digamos, el astral, el talón, lo tiene artificial. Uh-huh. I took away my father's problem he had on his foot of the implant on his heel. He's got an implant on his heel. Thank you. He's got an implant there, and he has a lot of pain, and he got rid of his pain. Tenía dolor en la por la prótesis y lo tuvo durante 15 años. He had this pain for 15 years. Y con esto se le fue en 15 minutos. Fue mi primera experiencia en ese tipo, con ese resultado. This was my first experience with these units. Porque por yo... Pobre conejillo de India. Sí. mi padre fue mi primer conejillo de India con esto. My father was the first guinea pig. Y perdón, Mr. Keshe, yo era escéptico de esto. I was very I didn't believe in all this, but this convinced me. Y con esto empecé a creer. And with this I started to believe in this technology. Esto fue, ya creí, y
me largué a una unidad de 20 hoy. Next stage was a 20 coil unit. Con headset and what have you. Sí, acá la gente entra, tiene el casco, usa el casco y no está el respirador. Bueno, acá la gente entra con casco y con respirador. The people get into this with the helmet and respirator. Breathing unit. He tenido muy buenos resultados con esta unidad. I had very good results with this unit. Y con Lucrecia, que no me acuerdo el apellido de Lucrecia, Psicopedi. Psicopedi, algo así. Psicopedi, no importa. Bueno, con Lucrecia Psicopedi, que es sensible a la energía. Yeah, there's a lady in San Luis called Lucrecia Psicopedi, which she's very sensitive to this energy and she sees it. She sees the results. Descubrí que la unidad genera energía hacia todas direcciones. It generates energy to all directions. Cuando no está puesta la descarga. When the earth or the tank with the salt water is not connected. Ellos a 5 metros de distancia dicen que ya sentían la energía. 5 meters away they could already feel the energy. Al colocar la descarga en agua salada. After putting the discharge into salt water. La energía se comprime y va de un panel al otro. The energy is concentrated between the two panels. Y fue una sorpresa también para mí. And this was a surprise to me also. Porque estaban con las manos así y dijeron, uy, ¿qué pasó? No hay más energía. They couldn't believe it that suddenly there was no energy around the unit. Hasta que empezaron a poner las manos adentro y descubrieron el flujo interno. And then when they put their hands between the panels, they discovered all the energy was there. La unidad anterior era muy grande para llevar al campo. No entraba en el auto. The previous unit was too big to put into a car. Así que esta fue mi primera unidad portátil. So this was my first portable unit. Next. Este es el panel transmisor, tiene los condensadores. This is the transmitter panel that has condensers. Ahí se ve más cerca. Y simplemente tiene gas de CO2 y de zinc y aminoácidos mezclados con cal. What I put into it is CO2 and zinc oxide mixed with some untado sobre un papel manteca y aluminio. Spread on butter. Butter paper and aluminum. What capacity is that, man? Siguiente. Este modelo, parezco vendedor, este modelo se puede regular la altura en forma muy fácil con estas medidas. Yeah. Regulate the height of this panel just with these wooden knobs. Toda la madera reciclada. All this wood was recycled. Ando como cirujano en la calle agarrando toda madera que encuentro y así lo sano. I go along the streets picking up all the bits of wood I find. Next. Se puede colocar también abajo, a distintas alturas. Next. Y también se puede usar para meditar, colocándolo directamente en el piso. You could also put them on the floor for meditating. Esta es la estructura, este es el armazón. Y ahí está totalmente desmontable, porque así es más fácil meterlo en el baúl para llevarlo al campo. Here you can see the diesel stand. They've been taken apart to be able to take them in the car. Esto es una unidad, es la misma unidad que estuvo en el centro Bacinca, en Buenos Aires, un centro de sanación. This unit was taken to a place called Bacinca in Buenos Aires for curing people.
Tuvimos muy buenos resultados con personas que tenían artritis y artrosis. Had very good results with people with arthrosis and arthritis. Incluso con problemas emocionales. With emotional problems. Hay gente que ya iba con su cajita de pañuelos porque se lloraba todo acá. People would take a lot of Maxens because they would cry in their heads off. Bueno, ahí es una muestra nada más, está borrosa para que no vean. Pero esta mujer es una doctora, que también empezó a trabajar un poquito con esto. This lady is a doctor, and she just assures of your sitting through. Next. Esta unidad igual me trajo problemas cuando la llevaba al campo. This unit also gave me some problems when I took it over to the field. Some fields, yeah, the camp, as we call it, in Buenos Aires, in Argentina. Porque no hay calles asfaltadas, es todo de barro y se me quedó el auto varias veces. There we only have urban roads and got stuck in the mud for several times. My car. Y empecé a desarrollar después una unidad más pequeña que la voy a mostrar. Pensé que sería ahora, pero la voy a mostrar después. I've also made a smaller unit that I'll show you later on. Esta es mi unidad en formación en estrella con reactores dinámicos de Chengding. This is a star formation with the reactors provided by Chengding. Yeah, the bottom one on top. The picture is later, right? Ah, no, devuelve la anterior. Sí, devuelve la anterior. Esa, sí. ¿Le sacas el sonido? Yes. Do you want some? Sound? Sí. Yeah. Oh. Stay there. Ah, oh, sacale el sound away. Sound away. Sí. No, the bar sound. El pie es un pie de ventilador. Y en la parte de arriba es una madera, ¿ven? Esto es todo material reciclado. This is all recycled material from a ventilator, a fan, and a piece of wood up top. Los reactores de Chengdin se pueden reemplazar con los que se hacen con cooler. Entonces es más económico todavía. You could also replace the Chengdin modules with Yo regulo la distancia y regulo la altura para poder usarlo. I regulate the distance between the three down on the floor and the one up top. Incluso la distancia en donde el reactor está con respecto a la cabeza, para que quede bien arriba. And also I position the top ones right on the person's head. Tiene los gas básicos en las esferas que están abajo y de zinc arriba. Y una gotita de aminoácido en cada uno. We've got the three two components, and then the lower ones, and the... Sí, gas de zinc con aminoácido. And up top only zinc oxide and with all with amino acids. Se notan diferencias al usarla. Note many differences when you use this. Cuando yo medito en el piso con las piernas abiertas, aguanto media hora porque tengo una rodilla operada. When I meditate with my legs crossed, I can only last for half an hour as I've been operated on my knees. La última meditación que hice con esta unidad, the last meditation I've done with this unit, pensé que habían pasado 15 minutos y había pasado una hora y media. Y no sentí dolor en la rodilla. I thought I had been there 30 minutes there and I'd been there for an hour and a half. And with no problems in my Next. Knees. Esta es una unidad de salud en formación en estrella en el centro Bachinca en Buenos Aires. This is a health unit that we call this Bachinca Center in Buenos Aires. Next. Next is the game. ¿Hace el último? Yes. Yeah. This one. Just ah, sí, pero sin sonido. Yeah, just a moment. Okay. Just a moment. This one. Yeah.
Bueno, ahí estoy mostrando nada más la unidad de salud anterior. Here we see a different unit, but in this case, the health base in Buenos Aires. Y ahora van a ver la unidad de salud formación en estrella que quedó en ese centro. Now we're showing the star formation unit that we left at this place. El principio de funcionamiento es el mismo. The way this works is all the same as the previous one. Next. Esto no es reciclado. This is not recyclable. It's food wood. Next, no sé, no me acuerdo qué sigue. The next one is reciclable. Sí, pasando las son fotos nada más para que vean cómo están ubicados los reactores en cada esquina. Estos son anillos de alimento. La primera vez que lo usé, first time I wore these, estuve tres días sin salir del baño. I was 3 days without getting out of the bathroom. Pienso que fue un proceso de depuración que hizo este tipo de anillo. I think that was a cleansing stage that lasted 3 days. Y los uso simplemente me ayuda a bajar el apetito, ¿no? This helps me to consume less next food. Esto es un collar de gangs. This is a collar made out of gangs and plasma water. Que me ayudó a recuperarme de una lesión en las cuerdas vocales. It helped me to kill myself over Y además cambia un poco la frecuencia de la voz. And it also changes your vocal frequency. Yo estudio canto. I study singing. Y cuando me pongo esto antes de ir a la clase, if I wear this before going to a class, a teaching class, funcionan mejor los resonadores. My resonators in my head work much better. El que me dijo que había diferencia, the person that told me there was a big difference, fue mi profesor de canto que trabaja con cantantes de ópera del Teatro Colón. Was a professor that was teaching me, and he's the main professor in the Colón Theater in Buenos Aires, the main theatrical singing theater in Buenos Aires. Sin decirle nada al profesor, había días que me lo colocaba. Without telling this teacher anything, some days I would wear it and some days I wouldn't. Y él sentía que la voz tenía más firmeza y más definición. And he noted that my voice had better definition, better sound when I was wearing this color. Next. Uso prácticamente CO2 sin tiene gases de cannabis. Mm.
Sí, la alegría. Bien. In this color I wear, I did some cannabis. La famosa cosa. Pásala, pásala toda que ya la sabemos. Next. These are all different cups. Esto es para energizar el agua en un filtro de agua. No sé cómo serán en otros países, así son algunos en México. En, perdón, ya sabes, me creo de México. En Argentina. Fui probando distintos anillos. Y adentro tiene una pipeta, un tubo, con gas de CO2 y aminoácidos. Inside you have a veil with CO2 and some aminoácidos. Este mismo principio de los anillos lo puedo usar con cualquier bebida. Le puedo colocar los anillos arriba y energizo el líquido que tengo adentro. These same rings that I would put on around a bottle or any other drink, and I would energize this drink. Bueno, perdón, me olvidé que estaba. Yo uso el reactor dinámico para meditar. I use a dynamic reactor for meditating. Next. Esto es una pirámide de cobre nanorecubierto. This is a pyramid made out of copper nanocoated. Lo que quiero que observen es esta curiosidad en la punta, que siempre está oxidada. There's a detail here on the top, there's a hole. It's always, you always get copper oxide there. Lo he dejado, lo he vuelto a nano recubrir, y siempre ocurre el mismo fenómeno. Vuelve a oxidarse solo en la punta. This effect has cleansed it, recoated it, and it always appears again. Next. Sky one. Acá. Acá se ve tres pestañas que sujetan el cuarzo. There you got three fingers that hold the quartz. Esto va a un tubo que tiene adentro una espiral. Tiene dos espirales, en sentido horario y otra antihorario. Down below a recipient with two coils, one on the left-handed coil and the other on the right-handed coil. Ahí se puede ver un poquito el espiral y además en el fondo tiene todo tipo de gams habido y por haber. Ya ni me pregunten qué tiene que ni me acuerdo. Next. Ah, bueno, espera. Fíjense cómo se va, cómo me fue comiendo. Supongo que debe ser el flujo de plasma. No sé qué es lo que está pasando acá. This chews up all the copper, as you can see here, and I don't know why, but apparently it just eats all the copper away. Pero no sé si puse la foto, pero me ha llegado a sacar, a desaparecer completamente una de las pestañas del costado, del cristal. It has even got rid of one of the fingers that hold crystal. Bueno, fíjate solo para que vean cómo se va oxidando. The way it chews up the copper. Esto está sellado, está todo cerrado por todos lados y sellado con silicona. This pyramid is totally sealed and sealed with silicone adhesive. Bueno, este es el borde, es una sola pieza. Es una sola pieza plegada, digamos. It's all made out of one piece of copper plate. Y está toda pegada y sellada. It's all next. Welded together and sealed. Bueno, esto es para obtener plasma líquido. This is for making plasma water. Con la única diferencia que tengo distintos tipos de pipetas con distintos tipos de gas. But different types of rails with different types of gas. Y simplemente lo voy intercambiando según lo que necesito. And I only interchange them according to what I need. El recipiente del medio tiene la tapa agujereada y está lleno de agua hasta el borde.
because John down below has a perforated top, so it has a straightforward contact with the water there. De esta manera, cuando lleno el recipiente externo y alcanza el nivel de la tapa, when the level of the water reaches the cover of this jar, it fills it up with water. No. It gets in contact with it. Claro. Claro, no se remueve el gas que está dentro del frasco y no pierdo gas. Well, the gas doesn't move around the hill and I don't lose the gas. I got a similar way of doing it, but I don't put the cover on the pot. Bueno, esto es un respirador de plasma. This is a plasma respirator. Breathe in. Es un proyecto que no pude llevar a cabo. This is a project that I don't have. Porque mi idea era usarlo en la escuela con los chicos asmáticos. My idea was to use it at school with asthmatic kids. But I wasn't allowed to do something. Y la escuela no me dejó usar esto. Lamentablemente. Ya lo dije. ¿Cómo? Ya lo dije. Ah, next. Ah, next. Esto es un proyecto con el que sigo trabajando y que ya he probado. This is another project I'm working with and still testing. Lo llamo unidad de salud a distancia. I call it health unit at a distance. Tiene un reactor dinámico. It's got a dynamic reactor down below. Una bobina de salud. Health unit. Yeah, coil. La espiral superior que llega a la punta de la pirámide. The spiral goes out through the top of the pyramid up top. Y este recipiente tiene gas y plasma líquido. And this container has gas and plasma. Y lo llamo rejilla de programación a este sector. Complicado el nombre. Queda lindo. Pues listo. Debajo de este recipiente coloco la imagen o el nombre y apellido de la persona que quiero ayudar. Below this, I put a picture of the person I want to help out. Simplemente prendo la máquina y la dejo. I just simply turn it on and leave it. Next. Bueno, eso es una imagen ampliada. Next. Esta es la rejilla de programación. Ah, menos mal que no se ve el nombre. Next. A la justo de la misma foto, perdón. Bien. Esta. Acá se ve la espiral. Tiene un tubo que está abierto y apoyado en los costados. ¿Tubo de qué? En todo de correo. Here you see I've got a copper tube put in the surrounding around with a big diameter. Y otra bobina más pequeña que lo envuelve. And a smaller one inside. Next. Y fíjense que sale por la punta. And you see it crops up on top. Experimenté con esto en personas con problemas de salud. I've experimented this with a lot of people with health problems. Obvio, pidiéndole permiso a la persona e informándole que lo íbamos a probar. Obviously, letting these people know that I would do this for them. Logré mejorías, pero no logré cura con esto. Así que lo estoy mejorando. I managed to get some good results, but not with the recuperation of the head. Como proyecto, el próximo paso es agregarle una caja de radiónica. Pero bueno, se lo debo. My next step is to add a box of radium. A ver, espera. ¿Cómo se llamaba la caja? Espera, dame un segundito. Que me acuerdo de la caja de...
No, no. La caja con la que... Se me fue el nombre, perdón. La caja que usaban para comunicarse con el Dios de los judíos. ¿Cómo era? El arca de la alianza. Ahí está, gracias, gracias. Bien. Esto es mi arca de la alianza, por decirlo de una manera. This is my ark of Son bobinas de un magrat colocadas en todas las caras de un cubo. Internamente tiene una bobina de salud, o sea, son 5 bobinas en total. Sí. Perdón. No, 6 más, la interna son 7. It's got another internal coil inside. Next. Esteban, just to. Antes de que continúes, hice algo parecido a eso, y don Keshe nos comentó que con eso se hacía el cero tiempo de comunicación. Ah, sí, y si quieres traducir, John, antes de que te duermas. No, porque no me sé. Hace. Sí, Estela es muy buena traductora. The other one was Mr. Kess talking about this. We could have a 0.0 for zero in time communication. Yeah. John, Estela is going to change this. You want to help him? Sí, vente, John, aquí te consentimos. Thank you, John. Second time. En el centro de toda la formación. In the center of this seven piece formation. Hay una moldavita. There is a little. Una moldavita. There is a stone called moldavita or moldavite. Okay. Es un cristal que ayuda a comunicarse con una conciencia superior. This is a crystal that has the property to communicate very well with higher beings. Higher consciousness. Esto es pequeño, entra en las manos. This is small, I can hold it with my hands. Son todas cajas de CD, material reciclado, ¿sabes? I did this with CD boxes with all material recycling. Next. Esta es la caja externa para después protegerlo un poco más. This is the external box to protect this equipment. Y tiene la función de sostener unas pequeñas esferas con gas. And this has the function to support small spheres with guns. Estas son las esferas. These are the spheres with different kind of guns. Next. That's the last one. Yes. Otra capela. ¿Ya está? Ah, bueno, ya está. Son esferas, ¿qué tendrán? 3 centímetros más o menos. These spheres have 3 centimeters. Estas esferas se colocan en los soportes de en unas piezas del soporte externo. Se colocan en esos soportes. These spheres tiene una esfera abajo y otra esfera arriba. Son 6 esferas. Has 6 spheres that are located at the center of each surface. Estás localizadas en el centro de cada superficie. Claro, claro. Y el resultado es una meditación más profunda. And the result is a meditation that is very deep. Y lo que he logrado es un mayor silencio mental al meditar con él. I accomplished a very
Deep silence in my mind. And that's it. ¿Quieres una foto de eso terminado? No, tuve problemas con la PC, entonces no pude traer fotos, no sé quién preguntó. Okay. No pude traer fotos de todo. Ah, sí, la traductora. I lost my pictures of this project. I have an issue with MC and this is for the only thing I have. ¿Qué gases pones en las bolas? Y lo que the spheres here. No, los gases. No. ¿Qué composición de gases? En la foto anterior está. Can you return to the picture of the sphere? Tiene los gas básicos adentro de cada esfera, hay por lo menos 5 centímetros cúbicos. Y el resto está mal líquido. Los gas básicos, más hormos y una esfera. CO2, óxido cúprico, hormos, CH3. Esto es experimento, o sea, hay que probar. Aminoácidos y óxido de zinc. Claro. Cada uno tiene, salvo este obviamente, cada uno tiene una gotita de aminoácido. Each sphere has a drop of amino acids. La visión entendí las esferas que pegas del lado de afuera o del lado de adentro. Y después pones la cámara. ¿Puedo volver atrás? Can you present the picture of the structure? Más, una más. One more there. Ahí. Okay, perfect. Las esferas van colocadas, una acá. Otra al costado y esto solamente lo socorra, lo sostiene. Entonces tiene una esfera de cada lado. So the spheres are located at the center of the each face where the coils are located, and this support protect the side of the cube. Para usarla, yo hago ayuno y la trato con respeto, por decirlo de alguna forma. When I use this machine, I am in fasting, no eating, and I treat with respect this machine. Y tengo como un ritual, como para reconocer una conciencia superior que pueda presentarse. And I have a ritual because I consider I'm communicating with a high conscious. El mejor resultado lo tuve con ayuno de 2 días antes de usar. The best result I got was when I was 2 days doing fasting. After 2 days of fasting, I meditate cuántas horas? Hago meditaciones mínimo de media hora. I usually meditate for minimum 30 minutes. Las dos manos colocadas sobre la caja. I put my two hands above the box. Y lo primero que siento es cosquilleo en las manos, después recorre todo el cuerpo y entonces yo ahí sé que ya puedo empezar a meditar más profundo. I'm locking my hands on top of the cube and I feel like a little tingle in my palms and then I can feel the movement of the energy through my arms and then I feel it in my body. Bueno, ahora no sé si sí. ¿Qué viste en tu meditación? Compártelo. They're asking, did you see anything when you meditate? Could you please share with us? Bueno, más que ver, es lo que escucho. More than seeing, I can hear a lot of things. Después de un tiempo, pensé que solo yo escuchaba, y cuando estoy con otras personas, también escuchan. Practicing this experience for a while, I thought I was the only one listening to this sound, but other people that were sharing the experience, they can hear it voices. Esteban, eso es verdad. Ahorita que estás hablando de ese prototipo, empecé a escuchar un zumbido, y ese zumbido, cuando he platicado con otras personas, es cuando empieza a haber otro contacto con otras dimensiones. Entonces, te felicito por tu trabajo. Gracias. Esteban, you can take more questions after the sessions probably, because right now we are very short on time. We should be finished by 6 o'clock, and we also have a patient line that has to leave. So,
Ah, bueno, pero falta Úrsula. Gracias. Muy bueno, Esteban. Yo también te felicito. Ha sido un buen trabajo. Hola, perdón, recién estoy llegando a mi casa. Sí. Gracias por poner la PC. Sí. Te felicitamos, Esteban. Ah, bueno, gracias. Lo último lo tengo que seguir desarrollando todavía, pero bueno, en algún momento supongo que podremos lograr una comunicación directa con este tipo de aparatos. Lo que yo me llevé por ahí también, me llevé muchas cosas de México. La verdad que fue una experiencia única para mí, ¿no? Fue muy lindo estar ahí. Y el saber que ya había gente trabajando con eso, eso fue muy lindo, porque para mí me dio la pauta de que algunas conclusiones que yo había sacado que no estaban tan equivocadas, ¿no? Y que bueno, uno puede compartir el trabajo con personas de otros países también, y que por ahí entre todos juntos podremos llegar algún día a lograr un aparato de comunicación directa, ¿no? Sin necesidad de baterías, de wifi, ni nada. Yo supongo que con ese dispositivo uno estaría de algún modo, ¿qué podríamos decir? Que es comunicación telepática, por decirlo de alguna forma. Una comunicación de mente a mente, de espíritu a espíritu. Yo supongo que por ahí la mano con ese aparato viene de ese lado. Pero bueno, es algo para seguir desarrollando todavía, ¿no? Pero estamos encaminados. Para mí que ellos, como dijo Miguel, que hayan estado trabajando en eso, en un aparato parecido, fue un buen indicio. Quiere decir que el camino está por ahí. Y en algún momento lo vamos a lograr. Estoy agitado porque estoy corriendo para llegar acá. Bueno, bien, bien. Eres un buscador de conocimientos nato. Desde el principio has presentado una lucha constante en todo. Muy bueno. Y bueno, creo que somos muchos, ¿no? Que estamos en la misma lucha. Y la verdad que es lindo compartirlo. Cuando fui a México, hubo algo que me han dicho, ¿no? Que yo siempre digo que acá me siento sapo de otro pozo con todo esto. Y hubo quien me dijo, ¿y por qué no te buscas un pozo lleno de sapos de otros pozos? Me causó gracia. Pero realmente cuando fui a México, un poco sentí eso, porque era toda gente que había hablado con ellos, compartimos experiencias, y muchos sentían lo mismo, sentían que cuando hablaban de todas estas cosas, mucha gente los miraba raro, y mucha gente también se acerca, ¿no? Hoy que vine del campo, estoy prendiendo mi PC, así tengo mejor sonido de ahí, pero creo que me escuchan bien ahora, ¿no? Sí, ahora muy bien. Ah, bueno. Y fue lindo para mí estar en México y escuchar a gente presentar sus dispositivos y hablar también de los problemas que tenía de presentar la tecnología y de cómo había gente que se sorprendía y se interesaba. Y que se acercaba, ¿no? De todas partes. Que creo que ahora por ahí hay mayor apertura a este tipo de cosas. Y que también, bueno, uno se tiene que fijar con quién habla todo esto, ¿no? Que ya me lo han aconsejado varias veces. Que hay gente que por ahí tiene cierta apertura y gente que no. Y uno se tiene que cuidar, ¿no? Más en algunos ámbitos. Porque yo por ahí en la escuela, en ámbitos de trabajo, en donde la gente por ahí hay cosas que no entiende y bueno. Pero ahora que vengo del campo, que hablé con una persona de ahí, está interesante el hecho de poder llevar esta tecnología a toda la agricultura. Porque él estuve hablando, es una persona bastante conocida ahí en el lugar, tiene muchos contactos, y cuando yo le hablaba de todo lo que se podía hacer con la tecnología, estaba sorprendido y encantado. Porque dice, sí, dice, yo siempre he pensado que todo es energía, pero ahora como que siento que me está cayendo las fichas, ¿no? Él está usando dispositivos de plasma y dice que ha sentido mucho alivio en varios malestares y en algunas enfermedades que tiene. Y ahí en el campo también he ido introduciendo de a poquito algunas cosas con parches en personas que tienen artrosis, personas que han cosechado toda su vida
y que ahora no lo pueden hacer, y de repente, de estar postrado en una cama y de usar un par de parches para las rodillas, para la artrosis, de repente, a los dos días más o menos, estas personas se podían levantar de la cama y podían caminar, y hay gente que ya no los usa los parches y que está perfectamente. Así que bueno, para mí ha sido todo un proceso, ¿no? Y sé que muchos... Se corta la voz, Esteban. Pero es cierto, cuando uno vive la experiencia allí, o por lo menos a mí también me pasó, y Ginette, que estuvimos, y ves a estas personas, es una experiencia que no se olvida. Te reafirma mucho más, estás mucho más seguro. Es una pasada. Y es cierto que si las personas pueden, deberían de ir por lo menos alguna. No te escucha, Esteban. Perdón. No, es que prendí la computadora y estaba haciendo el cambio del celular a la PC. Ahora muy bien. Sí, les comento que para mí fue una experiencia muy especial lo de México, ¿no? El encontrar a tanta gente que estaba trabajando en lo mismo, tanta gente interesada. Me vine de allá con algunas personas que, bueno, que John, ¿te acordás, John, de esa pareja que fue a ver y a interiorizarse del plasma? Sí. Bueno, ellos se siguen contactando conmigo, están investigando, y están realmente muy interesados y tienen mucha apertura, ¿no? Es lindo volver de allá y volver con esos vínculos, y para mí también va a ser lindo poder este año, que yo ya les voy a ir comentando a ver cómo voy, poder ir llevando al campo, que tiene muchísimas necesidades. Acá los problemas de salud, si ustedes los vieran, les parten el corazón, ¿no? Pero creo que hay mucho espíritu y muchas ganas, y que si yo empiezo con una persona, voy a poder llegar a dos, tres, cuatro, que ya hay varios que he estado ayudando con el plasma en sus problemas de salud, con resultados que son milagrosos, ¿no? Y bueno, hoy fui al campo, que fue el único horario en que pude ir, por eso, bueno, me apuraba para llegar al taller, y fue el único horario que tenía la persona para atenderme, así que bueno, aproveché y fui. Y realmente mucha apertura, y espero poder llegar a llevar el plasma al campo y poder después compartirles a ustedes mis experiencias en eso, ¿no? Porque yo por ahí me especialicé, me siento más llamado a la parte de salud. Pero va a ser lindo para mí esta apertura en la parte de agricultura, ¿no? Y de llevar también a cosas de veterinaria, porque la persona que hoy me atendió tiene un refugio de animales, de perros, que la gente deja como una especie de hotel, o perros rescatados de la calle, y él los tiene, después los da en adopción y los cura, y hoy vi varios animales muy nerviosos, y le estaba explicando lo que se puede hacer con el Zinx, y varios animales con lastimaduras, con reacciones alérgicas, y bueno, y le estuve comentando y se entusiasmó. Así que ya para la semana que viene le voy a estar llevando distintos preparados de plasma líquido para que los pueda aplicar con los animales. Y estoy seguro que empiezo con uno y en poco tiempo voy a estar pudiendo llevar el plasma a otro nivel en ese lugar, ¿no? Así que bueno, en su momento les iré dando las noticias. Con los animales te puedo garantizar que es una pasada. La recuperación, la sanación, tanto las heridas como todo... Y el tipo de jaula y de máquina de salud que haces, rodeando una jaula de las que tienen ellos, donde después de una operación o de una cura los ponen allí, el resultado ya verás cómo es sorprendente. O sea, con los animales es una verdadera pasada. Con las personas imagino también. Claro, sí, yo he visto milagros con las personas. Ahora, imagino que los animales no deben tener los conceptos que tenemos nosotros respecto a la salud. Claro. Entonces, pero en eso debe ser... Al no tener precauciones, aceptan todo. Claro, por supuesto. Claro.
con las personas, siempre uno, o a mí, te queda decir, pues, esta persona ha creído, o como la otra le ha pasado esto y se ha curado, o psicológicamente pues, puede haber estado influenciada. Siempre te queda esa cosa de decir, pues, hay una parte que puede ser de creencia, ¿no? Pero con un animal, ¿no? O sea, un animal... Yo tengo el palomo que llevé al oasis, se lo había empezado a comer un gato, y me lo trajo mi nieto. La cabeza la tenía arrancada y se le veía los sesos se le veían. Y estaban todas las plumas y todo por detrás arrancados y comidos. O sea, era algo increíble. Y con... Bueno, le puse las bobinas de Miguel, estas de salud, estas que van conectadas. Se las puse en el primer nido que le hice para que estuviera ahí, pero lo que más le hice fue ponerle gotas de CO2, hice un preparado con CO2, con aminoácidos y zinc, y en la cabeza ir poniéndole gotas periódicamente. Y luego lo poquito que empecé a comer y a beber era plasma líquido. Bueno, pues se recuperó, me lo llevé al oasis, pero no se quería ir de casa. O sea, lo tiraba a volar y volvía. Es increíble cómo se le cicatrizó y cómo... Y así con otros animales, ¿eh? Es una pasada. Ah, qué bueno, me gusta. La verdad que me viene muy entusiasmado y, bueno, es lindo poder ayudar, ¿no? Estamos todos en el mismo camino, realmente. Y la persona con la que hablé hoy, que se llama Mario... Este señor, cuando me iba, me dice, me hiciste sentir más esperanza. O sea, claro. se quedó entusiasmado porque hay mucha gente en el campo que se siente impotente con algunas cosas, ¿no? Y de repente, yo no lo había pensado, el plasma te da cierto control en algunos aspectos de la vida de uno, como es, no sé, las plagas en el campo, o problemas de salud, te da un control... que de otra manera no tendrías. Uno siempre está depositando el control de su vida en otros. Y de repente, sí, es lindo tener la esperanza de saber que estamos en camino de una libertad absoluta, ¿no? Que nunca hemos imaginado en alimentación, agricultura, salud, energía, en todo ese tipo de cosas. Para mí, bueno, me vine de esta reunión y la verdad que es muy, muy positivo y me gustó el efecto. Así que ya les voy a ir contando a ver cómo avanzamos. Muy bien. Me alegro mucho. Te se veía muy emocionado la primera vez que te escuché al venir. Digo, ha disfrutado. Bueno, disfrutasteis todos porque además formasteis un equipo. O sea, sí, había mucha gente de Argentina, de otros sitios, que todos nos conocíamos, pero sin vernos las caras. Y estuvisteis juntos, tanto Estela, bueno, todos, como Úrsula... Y yo estoy seguro que fue un placer estar conviviendo todo eso. Bueno, además con el anfitrión de Miguel, que seguro que os llevó por sitios y os presentó y os hizo cosas que era un lujo también. Sí. En un momento me acuerdo, estábamos sentados ahí en el hotel, estábamos charlando todos, y me acuerdo que me gustó, ¿no? Estela en un momento me mira y dice, dice, vos sos el profesor. Le digo, sí. Le digo, vos sos Estela. Sí, me dice, bueno, y me dice ella, porque ahora le ponemos un rostro a la voz. Claro. Y me pareció lindo, ¿no? Porque nos conocíamos todos y a veces no nos hemos visto, salvo por ahí en alguna foto o algo. Sí. Y para mí fue lindo. Y luego el convivir, porque creo que... Sí, di. Perdona. Sí, fue... No, que fue muy lindo porque, bueno, le pusimos un rostro y una presencia a las voces que escuchamos acá siempre. Yo estuve conviviendo con John también un tiempo, y la verdad que fue una experiencia muy linda, ¿no? Supongo que en algún momento podremos repetirlo, la verdad que no sé, pero espero que sí. Yo creo que, como dice Úrsula, mi deseo, ¿no?, es mi comando, sí. yo lo decido. Así que en algún momento lo decidiremos y lo haremos realidad de vuelta. Claro. Si tiene que ser, será. Eso sí, por supuesto. Muy bien. Pues nada, me alegro mucho. Nos dice Dean que se le ha acabado la batería a Úrsula. Si
Bueno, no digo nada. Sí, John, adelante. Bueno, ahí creo que están viendo una página, dice, la registración del evento para el que quiera ir a Brasil y ahora el mes que viene. ¿Tienen a la vista? Sí, sí. Bueno, ahí está, acá lo tengo en inglés, son el día de marzo 18, 19 y 20. Eso para registrarse, está el Tratado de Paz. Y después las distintas mesas de trabajo que va a haber sobre salud, agricultura, conocimiento del medio ambiente, tecnología y bienestar. ¿Eh? Y bueno, acá está en portugués. Está la página en portugués. Para el que quiera ir a Brasilia, puede inscribirse. Muy bien. Mesas redondas, donde van a trabajar con las distintas universidades que están. ¿Are you guys planning to do anything like camping wise or campground or anything like that? ¿Tu hija hablando, Víctor? ¿Eh? ¿Esa es tu hija hablando? Sí. Ah. ¿La escuchas? ¿La escuchas? Sí, sí. Lo siento. Voy a cerrar el micrófono y... We can listen to you speaking there. Hello there. Espera, no te escucha. Ah. Ahora está afuera. Bueno. Me parece que Estela quería decir algo. ¿Quieres comentarnos algo, Estela? ¿Odi? Por ahí tengo que ir al cuarto de baño y Estela para poder hablar. Va a demorar un par de minutos. Allá. Muy bien. Sí, no, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Dean, are you practicing your Spanish? Speak, because he thinks it's me. No, Dean, yo estoy con el teléfono de Dean ahora porque está yo me quedé sin batería. ¿Querías preguntarle algo? No, estamos de regreso de viaje. Y está practicando. No, y él tenía que presentar. Creo que había entendido que iba a presentar algo. You wanted to present something? No, no, no. Bueno, no, la grabación que vimos de Esteban la hizo Jim justamente. Bueno, porque le mandó a él la presentación, como es más capaz de hacer esas cosas con la informática, pero estamos ahora con el celular. Y no estamos en casa, así que vamos a llegar dentro de un rato. Estuvimos de viaje, pero lo que proponía yo es de pasar la traducción de Ginette para ver lo que pasó el jueves pasado. Sí, lo que pasa es que a mí no, me parece bien, ¿no? Pero yo no lo puedo hacer desde aquí. Si alguien la tiene, que la ponga. Son 4 horas, Úrsula. ¿Cómo? Bueno, no 4, pero están las partes más importantes, ¿no? Sí, bueno, habría que tenerlas identificadas. ¿Tú las tienes identificadas? Ah, estoy en el auto. Estamos de regreso de los CBN, ya te lo dije. O sea, por ahora no tenemos nada aquí presente. Por eso es que les puse al principio de pasar. Pues sería interesante que cada uno pueda participar un poco, identificar esos momentos, hacer los sumarios. Nosotros no podemos hacerlo todo, o sea, cada uno puede hacer un poquito, ¿no? Me parece. Inclusive ayer estuvo 2 horas con nosotros, Kesh. Y sí, hoy estuvimos en el privado, entre un curso y el otro, estuvimos dando clases en el privado, Dean estuvo bárbaro, haciendo en varios lugares, este lugar es maravilloso, acá en Francia, donde se pueden crear varias cosas.
también muy conjuntamente con el equipo francés. O sea, todo está evolucionando, pero lo que quiero que todos entiendan es que cada uno puede poner algo. No esperen todo la fundación, no esperen todo nosotros. Estamos aquí para servirlos, pero tenemos solamente dos brazos, dos pies y una cabeza. Y que si queremos crecer, cada uno va a tener que participar un poco, que sean las traducciones, que sea en los comentarios, que sean las participaciones de las páginas. Están pasando realmente muchas cosas. Mi deseo hoy fue que cada país tenga su Consejo Universal y que cada región en Francia, que hay 95, tenga también su referente. Los consejos solamente son aquellos que participan lo más, que están siempre presentes, que están en casi todas. Ya no se puede estar más en todas. Es imposible. Por ejemplo, ahora en las clases privadas ya hay 25 grupos. No se puede estar en todos. Se puede estar escuchando en algunos, pero después hay que tener referentes de cada tema, de cada tópico. No se puede ya hacerlo todo. No esperen todo del Consejo Universal. Cada uno puede ser el Consejo Universal de su país. Es muy importante que lo entiendan, sobre todo en este periodo de crisis, donde está el coronavirus, y donde el señor Keshe, hoy lo escuchaste, John, yo supongo, 250 millones de muertos hasta julio. Julio va a ser el pico más alto. O sea, estamos en un estado de urgencia. Ya no es aprender ahora cosas que todavía no saben. El señor Keshe lo ha dado todo, absolutamente todo. Y ahora estamos tratando de salvar vidas el máximo posible. Aquí somos, ¿cuántos hoy? No lo veo en el teléfono, pero somos 17, visto, que no es mucho, ¿no es cierto? O sea, es momento realmente de levantarse las mangas y trabajar todos, juntos. Para, no es que salvemos vida, ya nos salvamos las nuestras, de nuestras familias, aplíquenlo, lean. El que no sabe inglés, claro que tiene que esperar que este curso llegue para traducirlo. Las traducciones de Ginette también, y difundan. Inclusive, Úrsula, no sé si habrás escuchado ayer a Madame Keshe. Hagan hoy, de esto un río. El drama de la persona que por ahí tiene problemas cardíacos, está teniendo por ahí un ataque cardíaco, es con la copa de la vida, empapen dos toallas pequeñas, con el agua de plasma y junto con el GANS, y pónganle uno en el pecho y uno en la espalda, y eso hagan todos los días durante 5 o 6 días, y lo pueden recuperar a la persona que está con problemas cardíacos. Y les aclaro que habrá cada vez más problemas cardíacos, porque la gente tiene mucho miedo, está espaventada. Y claro, somos 25 a 28 idiomas ahora actualmente, y no se puede traducirlo todo. Desgraciadamente, para los que no hablan inglés, están ahora los 25 cursos o más, están también el Consejo Universal, los diferentes soportes, está también el de los martes, One Nation, One Race, One Planet, y que es un consejo ahora, estamos trabajando juntos cada vez más, y están las clases de los jueves. O sea, no se puede, están los testimonios también, y están las clases de Rick. O sea, hay muchas ahora que se hacen en inglés, y se imaginan que no pueden escucharlo todo. Y así que necesitamos. Rato también Carolina estuvo con el preguntas y respuestas. Por eso. Entonces es muy importante que entiendan que los que hablan inglés, por favor, apoyen, porque no podemos traducirlo todo, ya es imposible. Así que sea, hay gente que participa, o sea, muchos hermanos Spanish no van a poder seguirlo todo. También se puede aprender inglés, pero eso llevará su tiempito. No sé si son conscientes de la urgencia. Tampoco es cuestión, como decíamos con los franceses, de dar miedo a la gente. Lo que pasa va a tener que pasar. Ya saben que no hay todos que van a salvarse tampoco. Pero todo lo que podamos hacer por la humanidad, bienvenida. Por favor, participen.
traduzcan. Está también nuestra página oficial en la cual cada uno puede poner un texto que haya entendido. Hay muchos medios hoy de poder entender algo y traducirlo inmediatamente en el idioma, en el Spanish. O sea, hay muchas cosas para hacer y sería interesante que cada uno pueda participar. Nosotros hoy estuvimos en Francia, en el sur, en la región de Cévennes. Hay mucha gente linda, mucho más abierta que en la provincia, que gente mucho más rica tal vez, con mucho más poder adquisitivo, pero que son muy cerrados y no les interesa dar. La gente hoy quiere tomar, no dar. Quiere ganar plata. Todos lo queremos, ¿no es cierto? Pero no es lo más importante, porque la plata dentro de poco no va a servir más para nada. Si se trata de salvar vidas, creo que vale la pena hacer un esfuerzo de cada uno de ustedes para poder lograrlo, para poder mostrar lo que están haciendo. Y una vez más, no esperen todo de la Fundación y de los Consejos Universales. Ya somos casi 7. Hay uno que entró que es Alberto Feliciano. No sé si participa en estos cursos. Me gustaría saber quién es, dónde vive. Él participó hace 2 y 3 años atrás. Y bueno, ¿y por qué ahora es Consejo Universal y no está ahora en la actualidad? Ay, sinceramente ese detalle no tengo. Pero también bueno, la anécdota que nos comentó ayer Cash, que en China la gente tira el dinero por las ventanas para no tocar el dinero, para no contagiarse el virus, y la gente no levanta el dinero de las calles. Queda el dinero volando por las calles y nadie los quiere tocar. O sea, ¿se imaginan cuántos problemas cardíacos van a haber? ¿No es cierto? Porque esto va a ser un desastre. Un desastre organizado o un desastre que cada uno... somos todos responsables de este desastre. Porque todo esto hubiera podido evitarse. Si cada uno hubiera... El presidente Trump en el día de hoy estaba enojadísimo porque el mercado de valores de Estados Unidos se desplomó. Está enojadísimo. Y bueno, pero ellos son los que empezaron a causar todo este drama. Y ahora están enojados con sí mismos. Y sí, uno siempre echa la culpa al otro, ¿no es cierto? Pero somos todos responsables de cada una de nuestras acciones y de cada uno de cada cosa de lo que está pasando en el mundo. Así que sin culpabilizarse, ahora solamente basta levantarse las mangas y ponerse a trabajar y difundir. ¿Hace cuánto tiempo que estoy esperando que haya otros consejos universales en cada uno de los países? ¿Dónde están? Ya ahora estamos, ya está México, está Colombia. ¿Dónde están? ¿Qué están esperando? En Brasil, todos somos capaces de hacerlo. En Brasil se ha formado un grupo hermoso. Imagínate que empezaron hace agatas 3 meses atrás y ya están organizando para el mes que viene esta mesa redonda, 5 mesas redondas con las universidades, tocando todos los temas que aquejan o que plantea la tecnología del plasma. Sí. ¿Y dónde están los Spanish? Hay personas ahí. ¿Y dónde están los Spanish? Brasil es solamente un país. Todos somos 23. Exacto. O sea, no es una crítica, es solamente un llamado de urgencia, un llamado a todos los hermanos aquí presentes para que participen más, que difundan más, que muestren lo que hacen. Estamos en un estado de urgencia, quiero que lo entiendan. No es un estado de alarma, no es para darles miedo, pero para los que son conscientes de lo que está pasando, por favor, adelante, participen. Inclusive hoy en el día en Brasil ya declararon la alerta, aparentemente en todo Brasil, y acá en Argentina ya aparentemente hay 3 casos de coronavirus. Uno en la Patagonia, uno en San Juan, y un posible caso acá mismo donde estoy yo, acá en Oberá Misiones. Bueno, más que nunca, adelante con eso, adelante con mostrar lo que sabemos hacer, porque dentro de poco va a ser un poco difícil cuando haya muchos casos.
porque sí, esa gripe se expande enormemente. No sé si hablaron de lo que dijo Carolina hoy, de cómo actuar, lavándose el cabello, pulverizándose el cuerpo de arriba abajo, de abajo para arriba, de pulverizar la casa, los perros, los animales, lavar, desecar, todo lo que puedan hacer con ese tubito, por favor, participen, denlo a sus vecinos. Muchos se van a reír, pero pronto no se van a reír tanto. Y van a estar agradecidos de haber tenido una vez la ocasión que alguien les dé esa posibilidad. Inclusive que ayer nos mostraba donde China empezaba a fumigar con humo y ahora ya están aplicando rociadores con el agua plasmática. Claro. Una cosa que quería decir rápido, allá en China están descomunicados los estudiantes que hacen plasma, el gobierno los está en control, están solos prácticamente. Y esto es lo que es importante cuando uno puede comunicarse y saber bien, porque uno no sabe qué puede pasar. Estar preparado, tener materiales, tener comida. Y es no tener miedo, pero estar, ¿cómo se dice? Positivo, pero fuerte, ¿no? Preparado por cualquier cosa. Distancia de cada no te se escucha, Úrsula. Víctor, dijiste algo, no sé si me llamabas a mí, yo estaba un poco lejos de la máquina. Jean tiene el micrófono abierto, no sé si Úrsula estaba hablando y se cortó o qué. Sí, yo estaba fuera porque me han llamado. Es que seguramente se le ha acabado la batería a Úrsula, que está con Dean. Sí, no sé, pues nada, si alguno tiene, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere decir algo. Pues nada, yo ya estamos cerca de las 2 horas y ya. Te dejo un par de minutos, agarrá la manija y despacho a esta gente y estoy de nuevo. No, puedes cerrar ya la sesión. ¿Tienes una pregunta, Maximiliano? Sí, para yo. Adelante. A ver, ¿me oye? ¿Os ha ido? Sí, te escuchamos. No, era para saber la chica del Consejo Universal de Italia. Yo he intentado contactarla, pero ni me ha contestado ni nada. Yo el martes hago workshop en italiano. Luego ya, si hay algún problema, porque vengan aquí de la fundación a tocarme la puerta y decirme algo. Porque yo he hecho lo que he podido. He intentado contactar, he intentado avisar, nadie dice nada.
yo, está Dani que me ayuda, está Dan también que participa y me ayuda mucho, los dos. Y si me mandas estamos enseñando, el número de Zoom, estamos enseñando cómo hacer la fundación. Sí, te lo envío. Estamos enseñando cómo dice la fundación. Por ahora hay poca gente, me da igual. Mientras, hoy ya he cargado hoy las dos lecciones, la de la semana pasada y la de ayer. Y yo tiro para adelante. A mí es lo que te digo. Nosotros vamos como enseñamos cómo dice la fundación. Vale, eso está claro. No, pero no, claro, en los vídeos se comenta algo de aquellos, de la fundación, pero no hay como título y eso, no he puesto ni ningún sello, no he puesto nada, no, nada de Kegel. Yo estoy poniendo que son reuniones de para hablar de plasma. Para hablar de plasma. Ah, sí. Ayer el Gianni ha explicado todo cómo se hace la Copa de la Vida y nosotros vamos adelante. Ahora, lo que quiero decir que yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Ya he buscado a la gente, he intentado avisar. Dan ya habló con Carolina. Carolina le dijo de contactar a la chica esta. Le he enviado, tiene dos cuentas en Facebook. Le he enviado el mensaje, le he explicado todo. Nadie me ha dicho nada. Ahora que vengan a tocarme la puerta para decirme algo. Muy bien. Pero solo decir esto, ¿vale? Estás haciendo lo que toca y muy bien. Muchas claro. Gracias. Sí. Eso sí. Ahí, María Ruiz ha levantado la mano. María Ruiz levantó la mano. No sé si quiere decir algo. Puedes hablar, María. Buenas Hola. Noches. Buenas noches. Bueno. ¿Dónde vas? Adelante, María. Bueno, un par de cositas. Solo, bueno, siempre daros las gracias a todos. Y luego un par de cositas. He estado mirando sobre cómo usar el plasma de la Copa de la Vida, porque hoy, bueno, yo he hecho mi Copa de la Vida también. Me está saliendo un verde muy bonito y mi aminoácido, en fin, estoy muy contenta. Pero hoy me he levantado con muchísima congestión, muchísimos mocos, todo, bueno, no fiebre, pero mucha congestión, porque los cambios de Granada de calor a frío, está todo el mundo por aquí muy resfriado. Entonces he dicho, bueno, voy a mirar en la wiki bien cómo hacer, ¿no? Aparte de lo que se dice en el vídeo. Bueno, la cosa es que me da porque empieza a hablar sobre si echas una gota de plasma de CO2, que luego echas una gota de plasma de cubo. Bueno, al final dicho, he pensado, esto cuando la gente, yo llevo ya muchos años, a mí esto, bueno, no me suena raro, pero la gente con esto de la Copa de la Vida debería, yo creo, es mi opinión, creo que debería ser cuatro cosas básicas y no que si ahora le echas una gota de CO2. Porque... Perdona, María. María, perdona, no te has escuchado bien. ¿Podría repetirlo, lo último? Digo que es lo que ha fallado el micrófono tuyo. Ahora. En la wiki está muy lioso lo de hacer cómo se usa el plasma. Porque se empieza a hablar que si echar una gota de CO2, que si echar una gota de cubo, que cuando se supone que en la Copa de la Vida ya está el CO2, está el zinc, está el cubo. Entonces empieza a haber cosas que cuando uno ya lleva muchos años, pues bueno, dice, vale, pues más o menos. Pero a la gente que está empezando, entonces empieza a decir, pero ¿de dónde pongo yo ahora las gotas de CO2? ¿Esto qué es? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Me parece que una cosa mucho más básica y simple, justo solo con la Copa de la Vida, que diga esto y esto y nada más, aparte de que luego se dé más información si queremos, pero una cosa muy sencilla, porque si no la gente se va a empezar a liar. Pero María,
Y yo creo que eso es lo que se ha hecho. O sea, Sen lo ha hecho sencillo y lo ha puesto así. Lo que sucede es que luego se ha formación y se ha dicho otras cosas, pero hay que hacer lo que ha dicho que, y habla de la sencillez de hacerlo de cualquier forma, con agua del grifo, con... quiere decir que no ha hecho cosas especiales. Lo que pasa que después, yo te entiendo, pero quiero que veas también este otro lado. Después todos tenemos información y la publicamos y vamos dando distintas cosas. Y es lógico de que una persona que empieza ahora pues se maree, porque claro, ha oído aquello, pero también oye lo que yo digo, lo que dice otro. Ya, pero visto. No lo podemos evitar. No, pero visto, en una cosita. Justo con esto de la Copa de la Vida, que es importante y que se quiere expandir a toda la gente, esté interesada o no esté interesada en este tipo de tecnología. Lo que digo es que cuando tú lo mandas a la wiki, cuando tú le dices, métete en la wiki, si te vas a informar bien. Justo con la Copa de la Vida, yo que me he metido, he dicho, esto está muy lioso, porque empiezan a contar cosas de que si gotas, que si... Único que digo. María, pero es muy simple. Solo María. Escuchen el video de Meram Keshe. No escuchen otra cosa. El video de Meram Keshe va bien al punto y está bien traducido. Ahí no claro. Se puede hacer un lío. Vale. Hay que ir bien concreto a lo que informa él. Después sabemos que en las traducciones surgen un montón de diferencias y otras cosas. No mezclar las cosas. Ir al punto a lo que enseña. Pero es cierto lo que dice María, de que las personas que entran se pueden confundir porque allí hay mucha información, pero eso no lo podemos evitar. O sea, por ejemplo, tú puedes decir tu opinión, cómo se hace y publicarlo. Un momento. Tú puedes decir cómo crees que se debe hacer o que tú has entendido, haces un PDF o haces lo que encuentres y se lo mandas a Waldo que lo publique. O sea, pero es lo que te ha dicho John. O sea, lo que hemos de hacer, lo que dice que es todo lo otro son opiniones y cosas que nosotros pensamos, igual que tú. Pero el saber discernir las personas que entran es su modo operativo. O sea, en todo, en cualquier cosa que uno empiece, tiene que saber discernir esto ahora me interesa o no, me voy a basar en esto otro. Y ahora tenemos algo que es totalmente oficial porque lo hace Kessen directamente y además está traducido ejemplarmente por Ginés. Luego, no tenemos vuelta de hoja, es hacer lo que nos dice. Vale, solamente... Y todo lo otro que hay. Mejorar eso nada más. Pero es que eso lo puedes mejorar. Pues, mejorarlo. Chicos, esto es así, así, así. Yo pienso esto. Y ya está, Se lo mandas todo, lo publicas. Y las personas que van allí os pues dirán, mira, esto se está otra vez así y así. Y él decide cuál es el modo operando que él puede hacerlo en ese momento. Es lo que tiene. Si tiene agua destilada, pues a lo mejor lo hace con agua destilada. Si tiene esto o lo otro, de una forma o de otra. Pero yo creo que lo importante ahora es informar a toda la gente que lo haga, aunque lo caliente, lo nos recubra con una cerilla o al sol, un poco de ceniza y eso. Que lo haga. Pienso yo, ¿eh? Pero me parece muy bien, María. ¿Cuándo? Porque por lo menos te estás preocupando de que la gente lo entienda bien y que se haga menos lío posible, pero no evitar. En la wiki hay tanta información que yo me hago un lío y yo soy seguro que tú también, que todos, uno que entra nuevo, pues se puede majar. Pero es un lujo tener la wiki. Solo para despedirme,
que desde esta mañana a esta tarde los mocos, muy poco, y como si... Bueno, pues como como tienes el virus, o como tienes el coronavirus, el GANS hecho, tómatelo y verás cómo te calma y te se va. Y además te mandaremos todos la buena intención. Lo que me lo estoy tomando, en un día, en una hora, se me han quitado los mocos. Qué bien. Eso es lo que nos tienes que contar. Que tú te has levantado mal y en una hora te has puesto. ¿Me dejas decir algo? Por supuesto, Adela. Carolina dijo, usa un humidificador en tu casa donde pones el agua de la One Cup One Life. Dormí en el dormitorio, si tenés un difusor. Y yo uso aceites de, viste, de eucaliptus, y pongo también orégano, yo tomo aceite, me hago cápsulas de aceite de orégano con otra que es de olive leaf, que sería la hoja del olivo, que la combinación también es fuerte como un antibiótico, para que no te agarre infección en los pulmones por el moco, y lavate la nariz con el agua salada del GANS. Y si sentís que no tengas miedo, el hecho es que esto es bueno con cualquier virus, o sea que has tomado cada, como te dice el protocolo, y constantemente está con una botellita de spray. Claro. Y bueno, el tema es que reforzar. La casa puede tener una olla con el agua plasmática con hojas de eucaliptus y que hierva eso y te humidifica todo el ambiente de la casa con aroma de eucaliptus, que te despeja toda la vía respiratoria. Claro. Yo ya me... Muy bien. Por cierto, lo quiero decir. Gracias. ¿Yo qué? ¿Qué has dicho? Me siento ya... Te sientes mejor. Muy bien. Así te vemos todos ya. Muchas gracias. Hacete un baño antes de acostarte, pone unas gotitas de aceite de eucalipto y pone agua de GANS en la bañera y métete toda. Te escucha muy mal, Que pongan agua de GANS en la bañera y das un baño antes de irse a acostar. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti. Maximiliano, tú. Maximiliano. Mía. Adelante, Maximiliano. Tren cuchillo. Quería solo decir una cosa. A ver, todos los protocolos de antes, una copa, una vida, no elimina los protocolos de antes, porque se sigue haciendo gas de CO2, se sigue haciendo gas de zinc, se tiene que seguir haciendo gas de CuO, se tiene que seguir haciendo gas de CH3. ¿Oh? La copa de la vida es una manera más sencilla y rápida para tener algo que nos puede ayudar con la salud. Pero todo lo demás se está haciendo porque... ¿Sí me oye? Sí, perfectamente. Emiliano. Sí, se escucha perfectamente. Sí, sí. La copa de la vida es para esta emergencia que tenemos con el virus este que ha pegado. Claro. Por eso que en la wiki tiene que seguir habiendo todas esas informaciones. Porque los otros GANSes se utilizan en manera diferente en las diferentes cosas. Los protocolos de la salud que hay también, lo de antes, los del cáncer. Del cáncer, por ejemplo, no se puede utilizar el CH3. No es, eso es lo que explicar a María. Pero es que no es un lío. Es que la copa de la vida es para esta emergencia de virus, ¿vale? Pero si uno tiene otras enfermedades, pues con los otros GANSes, ahí va, hay que poner una gota de estas, dos del otro, y hacer las mezclas o tomarlo separado. Maximiliano, María lo que ve, Maximiliano, perdona, María, eso lo entiende, pero lo que ve que dentro del...
el apartado del coronavirus, hay diversidad de información. O sea, no de los otros gases, que eso lo tiene claro, sino que dentro de ese apartado pues hay cosas que te pueden confundir, ¿no? Hay más información porque lo que ha dicho son opiniones del resto de nosotros. Creo yo, ¿no? Que es eso, María. Eso es que está justo dentro de cómo se claro. usa la copa de la vida, concretamente. Pero eso es lo que te he explicado, es necesario porque la persona tiene que saber discernir. Esto es lo oficial, que es lo de Kessel, y punto pelota, no hay nada más. Lo otro son opiniones nuestras, que tendrán más valor o menos porque somos experimentadores. Si yo lo experimento, puedo compartir esa experiencia. Y a ti te puede servir o no. Pero lo que vale es lo de Kessel. Y lo otro son riquezas, porque la experiencia de tuya y de otras personas enriquece a otras personas. Pero no es a lo mejor lo que ha dicho Kessel. Pero tú has hecho un proceso desde esta mañana ahora y has dicho estoy mejor, ya estoy buena. Pues esa enseñanza o esa experiencia tuya es la que nos tiene que enriquecer. Pero somos los usuarios los que hemos de saber discernir. Y por suerte ahora tenemos primero la wiki o primero la traducción de Ginette, que entendemos y escuchamos directamente lo que ha dicho Kessel. Porque hasta ahora lo que hacíamos es entender lo que nos transmitía otra persona que había entendido lo que había dicho Kessel. Y por muy buena intención que tuviera y muy buena persona que fuera, conociendo a Kessel, nunca es lo mismo que escucharle a él y ver la traducción de Ginette, que lo hace y lo conoce perfectamente, hasta los silencios. O sea, los silencios de Kessel los entiende perfectamente Ginette y no lo transmite. Entonces ahora tenemos una riqueza enorme. Y ya no hay pérdida, simplemente es cualquier persona que nos escuche, que escuche las traducciones de los jueves de Ginette y sabrá lo que quiere decir Kessel y todos los que participan. Y luego, que mire, el uno lo hace así, el otro lo hace así, porque todos compartimos. Y luego él que decida. O sea, unos dicen que soy este, otros dicen que soy tal, ¿y tú quién dices que soy yo? Pues es la decisión final que hemos de tener. Pero por eso tenemos esa riqueza tan grande que estamos acumulando, que es el wiki, con la labor inmensurable que está haciendo Juan. Y ya está. Bueno. Perdón, yo es que me disfruto también. Gracias, Víctor, por me emociono. Todo. Me emociono. Pero muy bien. ¿Antonio quiere decir algo? O que calle para siempre. No ha levantado la mano. Pero no, vamos, Antonio, tiene abierto si quieres el decir micrófono, algo, pero no se le escucha. Ya. Yeah. Bueno, entonces, no hay ninguna otra pregunta o inquietud. Podemos dar por terminado el curso de hoy. Muy bien. Pues nada, hasta mañana. Nosotros y todo el que quiera mañana por la mañana a las 9. Para dentro de 10 horas tenemos a Kesh en vivo. Muy bien. Que bueno, un damos saludo. Entonces por terminado el taller de enseñanzas públicas en español correspondiente al día 26 de febrero de 2020. El curso número 138. Muchísimas gracias a todos. Bueno, que sigan experimentando con la copa de la vida, que es fundamental para afrontar todo lo que se viene. Gracias a todos de nuevo. Adiós. Vale. Buenas noches a todos y gracias. Buenas noches. Hasta luego, nos vemos mañana. Eso de nos vemos.